Saludos amigos de Café con Cine. Así como Ross y Rachel se dieron un break, nosotros también, pero estamos de regreso en esta nueva temporada. Les voy a comentar de A Ghost Story, que es una película que se estrenó en Sundance a principio de año, la cual fue filmada de manera, digamos que secreta, de manera anónima, para no generar pues muchas expectativas, muchos comentarios, lo cual considero que fue bastante adecuado. Es decir, es una película que tiene la I de independiente tatuada en la frente y ha funcionado bastante bien, al menos en festivales locales, ha obtenido muy buenas reseñas y creo que sobrevive al hype que se ha creado alrededor de ella. Ojo, por el póster no vayan a creer que es una película de terror. Tal vez tiene que ver algunas cuestiones que sí generan miedo, pero en un aspecto un poco más introspectivo. Ya platicaré un poco más de eso. La película tiene que ver con un joven matrimonio conformado por Rooney Mara y Casey Affleck que están haciendo, mejor dicho, están empezando su vida en una casa, digamos que tranquila, típica estadounidense, cuando la tragedia los golpea. En un accidente automovilístico a algunos metros cerca de la casa, el hombre muere y posteriormente él regresa en una forma de fantasma al estilo más clásico que nos presentó John Carpenter en Halloween del 78, es decir, con una sábana blanca y los ojos. Pero a pesar de que esto tal vez suene un poco chusco o suene que va orientado tal vez a una comedia de horror, no tiene nada que ver con eso, porque la película explora de una manera bastante melancólica qué es lo que sigue después de la muerte. Aquí tiene que ver con la depresión que tiene un fantasma. No se ríen, tiene más o menos que ver con eso. Y de cómo este fantasma o este alma ve cómo su mujer rehace su vida, cómo posteriormente otras personas se mudan a la casa y cómo en realidad el tiempo ya es como un loop. Es decir, después de que nuestra alma pasa a la siguiente dimensión o lo que sea, se genera un estado de depresión, se genera una pérdida del presente, pasado y el futuro. Y simplemente se existe, pero en otro plano. Un detalle muy importante es la cuestión melancólica que se genera a través de la cinematografía, la cual considero que es estupenda. El director David Lowery se enfoca mucho en mostrar cuál es el recorrido que se sigue de manera espiritual, tanto de la persona viva, que en este caso Rooney Mara, y otras personas que aparecen después en la historia, tanto como del fantasma. Es decir, se va explorando cómo se maneja el duelo, cómo se maneja la oportunidad de rehacer tu vida y finalmente de cómo al final todos somos insignificantes en este planeta, ¿no? Todos tal vez venimos con una misión, a veces la completamos, a veces no. Lo cual me lleva a recordar una situación, un sueño que a mí me dejó muy marcado cuando era niño. Yo recuerdo que veía a mis familiares, estaban cerca de mí, pero yo no podía comunicarme con ellos. Es decir, les gritaba, les hablaba, incluso intentaba tocarlos, pero ellos de alguna manera me daban a entender y me hacían sentir que yo estaba muerto. Entonces fue una experiencia que se me quedó muy grabada y cuando la vi la película, pues la volví a revivir. Por eso creo que también generé un vínculo afectivo un tanto importante. Además de que, bueno, los valores técnicos de la misma ayudan a este sentimiento de nostalgia. El soundtrack es muy bueno, también aportado por Dark Hours, entre otras bandas. Es gran mérito del director poder transmitir tantos sentimientos a través de un presupuesto que tal vez se hizo pues, muy bajo, es muy poco, es una película independiente. Y las actuaciones también ayudan mucho. Rooney Mara me parece que es estupenda, tiene momentos en los cuales nada más lo observamos, comiendo un pastel en medio de su depresión, cuando recién muere su esposo. Y la escena podría parecer tanto aburrida, podría parecer larga, redundante, pero no, transmite demasiado. E incluso cuando comparten tiempo el esposo y la esposa, pueden transmitir esa buena relación que llevaban, ese amor que se tenían. Y aunque nada más los veamos durante un minuto, acostados, como que entre dormidos, como que entre besándose, pero ese tipo de escenas, al más puro estilo de lo que hace Terrence Malick en sus últimos trabajos, nos dan una idea de cuán visualmente impactante la película es. Puede parecer que también es muy lenta, que es aburrida, pero la experiencia, si una la toma por lo que es y no genera las expectativas que tal vez el tráiler o el póster te dan, la puedes disfrutar. La puedes disfrutar de una manera más introspectiva. Te hace cuestionar qué harían tus familiares sin ti, qué harían tus seres queridos, cómo te repondrías tú si fuera del otro lado. O sea, cómo sobrellevar una pérdida tan importante, ¿no? Se la recomendamos absolutamente y espero que nos puedan seguir en redes sociales. Mi Twitter es @insomniaco13 y espero verlos en la próxima cápsula.